que obviamente es un tema muy importante de todos nosotros, de todo el grupo, de todo mi cuerpo técnico de trabajo. Fueron 2 meses muy angustiantes para poder conformar una nómina que sé que lo vamos a representar muy bien. Y afortunadamente comenzamos con pie derecho frente a un rival que ustedes ya lo saben, que creo que está en el número de contrataciones más importante en el país en este momento. Tienen mucho dinero, esa es la verdad, la diferencia grande es esa. Nos metieron jugadores de mucha calidad, de mucha condición. Pero también nosotros le apostamos a jugarle después del 2-0 a otro contra Jorge más. Y lo tuvimos, dos veces otra vez contra Jorge y pudimos haber liquidado más fácil el partido, pero no lo hicimos. Muy contentos por el resultado y un poco incómodos con lo último que hizo el señor juez central, donde nos metieron un arcobazo de pito, un poco de jugadas que no existen, y ahí es donde comienza uno como... Yo estuve tranquilo todo el partido, ustedes me vieron muy tranquilo, pero ya al final ya estaba que me salía la ropa, porque es que fueron una cantidad de jugadas que no fueron foul y él las pitaba foul, y las que a nosotros nos hacían cerca del área de ellos no las pitaba. Eso es lo que yo pido, que tenga equilibrio, no porque sea un equipo que tenga mucho dinero y muy buenos jugadores y un excelente técnico, tiene que pitarle favor a él. Nosotros hasta ahora comenzamos un torneo, a mí no me interesa nada más sino ganar. Lo único que quiero es ganar, lo único que quiero es darle resultados a Boyacá, a la ciudad de Tunja, a todos nuestros hinchas. Y a mí el resto ya vamos a analizarlo con nuestro cuerpo técnico y vamos a corregirlo. Difiero totalmente de su concepto, pero bueno, son conceptos. Si usted lo vio de esa manera, yo lo respeto. Yo vi un equipo sólido, donde inclusive no quise meter nunca ganando 2-0 a Juanjo, porque no veía por dónde Cali me podía ganar. Cali hace un gol con inventos de juez en acercarnos en pelota, en movimiento al arco nuestro, que no fue un favor, pero viene un equipo muy sólido, muy bien manejado, y vuelvo y repito, frente a un rival que tiene demasiado dinero y ha contratado a los mejores jugadores del fútbol colombiano. Claro que sí, frente a un gran rival, no deja de ser un gran rival, ustedes analicen la nómina, Cali tiene 2 nóminas de primera línea, y para eso trabajan ellos. Yo quiero que se valore eso. Cali cuesta su nómina con todo su rodaje, 20.000 a 25.000 millones de pesos, nosotros trabajamos con 2.000 millones de pesos y todos los días nos quitan más. Pero aún así, el trabajo sólido, serio y responsable de mi cuerpo técnico, de mi grupo de jugadores, hace que sea factible poder nivelar, porque hoy por un momento, sobre todo con nuestro móvil, lo hicimos ver muy mal, cuando íbamos 2-0. Entonces, acordémonos también de ese momento fulgurante que tuvo el equipo y sobre todo en los primeros minutos cuando Carrillo y Pérez tuvieron permitido 4 o 5 goles. Nosotros hemos hecho juiciosamente esta nómina con mucha responsabilidad, no solo los que usted nombra. Tenemos a Peto Rodríguez, tenemos a Ponzán, acabamos de contratar a Luis Castillo, a Luis Carabalí, que va a ser una sensación, se las aviso de una vez. Viene Bataglia, que es carrilero por izquierda, y comenzamos a nivelar mucho más el equipo. Satisfacción siento por ellos, porque son muy profesionales, de mucha capacidad. Yo creo que ustedes lo han visto. No solo los jugadores que hemos tenido, hoy ya se presentan, como ustedes lo dicen, 4 jugadores más en sociedad, digámoslo así. Y creo que pasen su examen con lujo de detalles. Pero no olvidemos esa columna vertebral que tenemos, lo que hace Breiner, Mostacilla, Ávila, Gordillo, Maecha y Chica, son jugadores que tienen que estar en cualquier parte del mundo jugando porque son excelentes jugadores.